andar en bicicleta, saber que todo empieza, un sueño recurrente de algo que anda cerca, difícil la subida, así como la vida, está todo tan alto, de pronto cae encima, andar en bicicleta, sentir la vida cerca, creer que cada paso es una noche eterna. Voy a tomar partido, te estaba diciendo, porque creo que para los artistas lo más hermoso que hay es compartir lo que uno está sintiendo, ¿no? Entonces, qué sé yo, cuando vemos, y te lo digo con todo respeto, pibes como vos, para mí sos un pibe, como mi hijo, como esa generación, que tocan tan bien y que no es que tocan bien porque nacieron con un don. Tocan bien porque han sido también tipos que se esforzaron mucho en estudiar, que se esforzaron en escuchar y también en poder definir un camino estilístico. Uh-huh. Y desde ese punto me parece, Pablo, que estás logrando una identidad más que importante, ¿no? No sé, me parece. Yo te agradezco lo de pibe y te agradezco lo de la identidad muy importante, pero no le mientas a la gente, no somos talentosos. Creo que estás engañando a la gente. Yo creo que no, creo que hay un talento. Es una broma. Sí, ya lo sé, pero le aclaramos, ¿qué hay? Está muy bueno eso que vos decís cuando hablas de... Hay un laburo detrás, ¿no? Mucho. Hay un laburo, hay una búsqueda. Fundamentalmente esa es una búsqueda. Es sumergirse en una búsqueda que lleva muchos años, mucha dedicación, mucho amor en lo que uno hace. Siempre poniendo el alma y bueno, después los resultados van llegando solitos, ¿no? Sí, se espera que lleguen. A veces no en los tiempos que uno cree que tienen que llegar. Yo particularmente nunca espero nada. Bien. Jamás espero nada. Es la mejor postura esa. Porque siempre lo que venga me va a sorprender. Sí. Nunca espero nada. Ningún resultado, no espero que sucedan las cosas. Solo hago y me entrego y dejo que las cosas sucedan. Para el arte es la mejor manera, es la mejor manera. Hay una cuestión muy íntima con el arte, ¿no? Uno comparte con el público, comparte con otros, pero hay un espacio en que compartís con vos mismo. Y ahí es donde definís las grandes cosas. No sé si te pasa, estás en la cocina. Es bastante loco porque es inconsciente las cosas que suceden. A veces yo me pongo a pensar cuando termino de grabar una canción, grabo un disco, sale en la radio, sale en la tele, y digo, pensar que yo estaba sentado solito ahí con un piano, por ahí tirado así, pata para arriba, escribiendo la letra, buscando, y después como esas cosas se van tomando forma, ¿no? Van tomando cuerpo. Uh-huh. O sea, muchas veces me lo pongo a pensar eso. Y realmente me apasiona. Es la magia. Me apasiona pensarlo. Me cuesta entenderlo, generalmente me cuesta entenderlo. Será por esto que vos decís, porque tiene una magia especial, no sé. Porque el arte no siempre pasa por el intelecto. El intelecto a veces puede analizar una obra artística, pero hasta ahí. Sí. El arte pasa por otro lado. Estoy de acuerdo. Y ahí está, se van dando las cosas. Hay mucha gente que dice, viste, que es el 80% laburo y 80% laburo y 20% talento, ¿no? Mm. Y eso, 80 o 90 han llegado a decir. Sí. 10% talento y 90 laburo. Lo que pasa es que el talento, todos tenemos talento. El riesgo del talento es darte el tiempo para poderlo manifestar. Uh-huh. Cuando la vida te gana desde otros aspectos. Alguna gente, por ejemplo, ha tenido que sufrir inclemencias enormes. Ajá. Guerras, hambre, ámbitos. Sí, hostiles, sí, sí. Entonces ahí el talento se va empañando. Uh-huh. De un montón de otras necesidades, de otras urgencias, pero todos tenemos talento, seguro, y creo que nacimos y vinimos acá para poderlo manifestar de alguna forma. Entonces, que cada uno encuentre el suyo también. Sí, la idea del arte es cuando uno escucha un tema musical, mira un cuadro, o ve una película o una obra de teatro, hay como un disparador adentro. Uh-huh. Entonces, es una suerte de contagio. Que dice, ¿y por qué no? Ajá. Y en ese por qué no, si encontrás más o menos alguien que te tire la mano para llevarte... Arrancás. Ahí arrancás. Y hablando de arrancar, bueno,
Ahora después vamos a hablar un poco del disco de Pablo, pero qué sé yo, hoy estamos muy, muy contentos y nos subimos a este extraordinario éxito tuyo, ¿no? De compartir con un conocido conductor y locutor, un tipo que está en radios importantes, en canales importantes, y uno dice, la primera que escucha, menos mal, qué suerte tuvo Pablito, ¿no? Entonces, como a mí la palabra suerte no me figura en mi diccionario, sí. Causas y efectos, sí. Lo bien que haces. Yo digo, Pablo no es un pibe que agarró el piano para tomar mate. Estudió. ¿Y te has ido a estudiar dónde? Estudié en lo que sería Berkeley en Norteamérica. Mm. Es la sede que tiene acá en Capital. Arranqué a los 21 ahí a estudiar en la Escuela de Música Contemporánea. Bien. Previamente había empezado a estudiar con profesores. Mm. Yo descubrí, hablando de esto que vos decís, ves cosas y te suceden, tenés así cimbronazos. Descubrí la profesión, la vocación por tocar tarde, ¿no? Digamos, que es tarde y que es temprano, pero yo empecé a los 18 años, 17, 18 años a tocar. No tuve esa etapa de pibe, de encontrarme con el instrumento. Sí lo quería, pero bueno, todas estas cosas que vos fuiste nombrando, te fuiste a un extremo de guerra, de hambre. Hay veces que pasan cuestiones familiares y quedan algunas cositas tapadas que claro. Uno no puede salir adelante. Entonces a los 18 años yo me encuentro con que sabía tocar el piano de repente. Todo esto tiene un laburo previo de escuchar mucha música. Y de las ganas. Y de ganas, las ganas que tenía de hacerlo. Y de repente me encontré tocando el piano y tomé clases con profesores particulares hasta que decidí encarar una carrera. Y cuando uno decide encarar una carrera, no es cumplir un horario en una escuela, en un conservatorio. Es todo lo que pasa por el tiempo a dedicarle a ese estudio, a esa práctica, a ese estudio, y a la comprensión de lo que hoy ustedes tienen, que es infinidad de material en cuanto a lo musical. Y siempre seguir, ¿no? También esa es otra. Es que no podés parar. Todo el tiempo no podés parar. O sea, siempre es... Yo lo veo, el otro día leí una nota de Salgán, 90 y pico de años, y el tipo estudiando piano todos los días. ¿Y cómo hace si no? Es brillante, admirable. Entonces, Una gran ayuda también es el poder hacer un tiempo para dar clases. También. Que también es un ingrediente que te aporta por los nuevos que vienen, por seguro. Las cosas que vas descubriendo. Hoy es bastante complejo decir qué estilo haces. Estábamos hablando cuando veníamos para Léxico de Herbie Hancock, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Qué estilo hace? Ella cero, sí, dentro de... Sí. ¿Qué estilo hace? Y fusión, vamos a hablar. Y no es podés. La más fácil que nos queda, pero claro. El tipo hace... Y lo escuchás tocar clásico y te vuelves loco. Toca muy bien. Yo lo escuché así hace poquito, vi un documental. Es un académico de aquello. Tremendo. Ahora, también hace salsa, sí, bosón. Sí, tremendo. Y entonces, música del mundo, vamos a hablar. Hace música. 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 ¿Y vos crees que realmente uno... cuando elige un estilo, ¿va a la dirección universal o se queda estancado en ese estilo? ¿Vos qué sentís? Yo creo que depende de cada artista. Ajá. Yo siento que las casillas no están buenas. Encajonarse en algo no está bueno. No lo pienso así. Por lo menos yo no lo pienso así. Yo hago cosas que disfruto. Y hoy hago esto. El día de mañana no sé por dónde andaré. Pero siempre, y me lo prometí a mí mismo, disfrutar de lo que hago. Entonces me parece que encasillarse en un estilo no tiene sentido. Es una forma de perder libertad. Exacto, exacto. está por allí la historia. Exacto. Yo te conocí a vos haciendo rock pop. Rock pop, bien. Con un gran amigo también, como Charlie de Oz, con otro gran amigo. Perdón, ¿no nos conocimos cuando estaba en Supermóvil o no? Pero fue muy breve el lazo ese cuando vos estabas en Supermóvil. Pero nos conocimos ahí. Sí, 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 ¿no? Nos conocimos. Pero donde se interactuó más sí, fue con
cuando se hizo Sin Códigos. Sin Códigos, perfecto. Sin Códigos. Y realmente, bueno, uno, ¿qué definía? Era rock, era pop, sí. Era melódico, sí. Había un montonazo de cosas, bueno, fenómeno. Y Pablito se va porque se agarraron a tiros una noche con Seguro. Estos granujas, ¿viste? Porque porque me engañó con mi mujer. Claro, claro, todas esas cosas que nunca ocurrieron. Claro. Cuando uno se separa por un crecimiento personal en la claro. música de una banda, no hay pelea. Lo que hay es, casualmente, la oportunidad de alimentarse de otras cosas. Seguro. Y bueno, pasó el tiempo, qué sé yo, y de golpe venía la grabación, disco, vino el tema de la música de cortinas de programas, bla, 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 bla. Me encuentro a Pablo, que me dice, tengo canciones solistas. Hola. Y escucho un estilo fenomenal, muy parecido desde mi punto de vista a un Fito Páez, claro. Por ejemplo, no, claro. No que lo imitar. Sí, la forma de armar la las canciones. De armar sí, las sí, canciones. Sí. Bueno, fenómeno, Pablito viene con todo. Y una noche lo escucho junto con un negro divino como es Carmelo, claro. Carmelo Urbano, y al tipo me lo encuentro haciendo un jazz variadísimo, ¿no? Sí, desde sí, el Latin todo jazz sí, hasta sí, lo que fuere. Y digo, claro, detrás de todo esto está la música. Está la música, totalmente. Pero, ¿cómo te elegís, por ejemplo, para hacer el álbum? Y ya llegar a un álbum es importante. ¿Qué elegís para que conforme el alma este álbum? ¿Qué estilo, qué forma? Yo siempre hablo de la canción, ¿no? Bien. Yo desde chiquito me sentaba y escribía letras pensando en canción. En canciones. Escuchando los Beatles, escuchando canciones. Siempre apuntando para el lado de la canción. Yo escuchaba una canción en Beethoven, siempre... las y lo definías como canción. Como canción, claro. ¿Viste? Las cuestiones armoniosas y melódicas. Y lo definiría así. Después vos podés decirme, sí, pero tiene cosas electrónicas, tiene cosas de rock, tiene cosas acústicas, tiene... Después lo adornás. Música. Claro, después lo adornás. Pero básicamente son canciones, están uh-huh. pensadas así, digamos, al estilo clásico de la canción. Está bárbaro. Beatle. Yo cuando... compongo a mi manera y ¿vos también, compusiste a mi manera, no? No, por ahora no, pero bien. Creo que me la robaron bien. A mi manera, viste, voy a hacer un juicio. Y yo creo que porque sí. Porque estábamos con Julio Iglesias, me acuerdo, sí. Allá en Iberia y habíamos hecho algo a mi manera. Algo a mi manera. A sí. mi manera de salir corriendo se llamaba el tema. Bueno, hay un caso con Fattoruso, hay un caso importante de plagio. Es muy complicado el tema de los plagios. Vos sabés, yo creo, y sobre todo cuando estaba en India, se hablaba mucho de este tema. En realidad uno no está creando nada. Exacto. Está recibiendo. Algunos en forma más legítima o más clara. Sí, estoy totalmente de acuerdo pero, con eso. Entonces, en el mismo momento se puede dar que estemos haciendo algo muy parecido. Seguro. Muy parecido, ¿viste? Seguro. Las ideas te lo demuestran eso también. Sí. ¿Viste? Es una cuestión cultural también, una cuestión de sí, hay una, tiempo y lugar, ¿no? De tiempo y lugar, circunstancias, circunstancias ¿no? Sí, que, sí. que te van llevando a que vos puedas percibir algo que ya está sonando sí. hace toda la eternidad está sí. sonando esa historia. Pero yo cuando compongo algo son imágenes siempre. Yo tenía desde chiquito el tema de la imagen. Mirá qué loco, ¿no? Está buenísimo. Sí, entonces, sí. Mi música no encuadra tanto como canción, ajá. porque es más como música de fondo. Sí, sí, sí. Me entiendo. Encanta. Por eso en la guitarra, más que de hecho el punteo que les gusta a todos, a mí me gusta la secuencia de acordes. Dibujás paisaje. ¿Eh? Claro. Esos climas y qué sé yo, porque lo que tengo en la cabeza son... y cuando escucho, tengo los climas. Claro. Y otros me dicen que, qué sé yo, tienen otras... Tienen sensaciones, no tienen imágenes, sí. ni siquiera sonidos, sensaciones. Sí. Pero mira, no sé cómo explicar toda la sensación de bienestar. Por eso la pregunta de lo tuyo, ¿no? En esa estructura de canción, evidentemente que cada cosa que agarrás es una canción. Claro. Tiene una estructura. Che, yo quiero escucharte tocar el piano y bueno, cantar. ¿Cómo no? Las dos cosas. ¿Cómo no? ¿Se hará? Voy a tratar.
Vas a tratar. Voy a tratar de hacerlo bien. Yo te voy a presentar a quien se va a encargar de toda la parte técnica. Ajá. De estudio léxico, que creo que no lo conoces. No lo tengo. ¿Quién sería? Se llama Matías Parisi, es un tipo muy complicado. Sí. Muy complicado. Me hablaron mal de él. Fíjate, todo Ituzaingó está hablando pésimo de Matías Parisi, con lo cual ya se está enojando y seguro que el sonido... Pero yo creo que se está yendo para arriba ese chico, ¿eh? El otro día lo nombraron por televisión. Sí, ¿no? Sí, está en televisión, está en todos los medios ahora. ¿Sabes qué pasa? Los que tienen guitas en lo que quieren. Sí. Vamos con Mati, que nos ayuda muchísimo a tener un hermosísimo sonido y a compartir tema musical contigo. Y aunque no lo creas, me rompiste el corazón. La soledad siempre se crea en el pensamiento. Si el agua del río calma, es un espejo divino. Cuando las olas son interminables, se nublan mis sentidos. Dale un respiro a tu corazón. Dale un respiro. Historia, no tuviste nada que ver en la película de tu vida. Sé es lo que sé, y aunque no lo creas, me rompiste el corazón. La soledad siempre se crea en el pensamiento. Si el agua del río calma, es un espejo divino. Cuando las olas son interminables, se nublan mis sentidos. Dale un respiro a tu corazón. Respiro a tu corazón. Dale un respiro a tu corazón. Dale un respiro a tu corazón.
Quiero hablar un poquito de el disco. De Catarsis. ¿Y por qué? ¿Cómo salió? Purificación emocional, corporal, mental y espiritual. Ajá. Lo encaré así, digamos. Lo fui armando en mediados de fines de 2011. Lo grabé en 2012 y acá estamos en el 2013 para defenderlo. Claro. En todos los escenarios posibles. Muy bueno. Muy bueno. Todo tuyo. Todo mío, sí. Qué lindo. Todo mío, con aportes de grandes músicos. Uh-huh. Charlie de Oz, el Tano de La Cargosa, violero. Sí, son dos personas, sí. Y acá está prohibido nombrarlas. Sí, sí, ya sabía, pero son bueno. Son muy feas. Pero bueno, son mis amigos y los quiero nombrar. Bueno, obviamente enriquecieron el disco. Gente como Tomás Babiazuk, Sebastián Trillo, Julieta Mitrano. Pero Tomás sabe tocar la batería. Tomás, más o menos. Tommy, más o menos. Más o menos, ¿sí? Tomás. Creo que cuando se fue a Estados Unidos aprendí un poco. Sí. A mí, ¿sabés qué me enferma? El tipo es admirable y es una divina persona. Pero me enferma porque él, los ritmos no tienen ningún secreto. O sea, te hace... Empieza en un 9x4, pasa al 7x5 sí, 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 sí. Es tremendo. Es terrible y es perfecto. Es tremendo ese tipo. O sea, tiene, para mí tiene una computadora en el cerebro. Es tremendo. Tommy. Y es verdad que vos decís, toque lo que toque, es perfecto. Es perfecto. También participa Matías, Parisi, tu amigo. Sí, ¿en qué hace Matías? Matías estuvo en todas las secuencias, poniendo su toque electrónico al disco. Matías es un tapadito. Es un tapadito, sí, exactamente. Sí, sí, es exactamente. Un tipo que tiene buen gusto y tiene una profesionalidad de aquellas. Seguro. Yo también aprecié los consejos y todos se pusieron lo mejor para que el disco suene 10 puntos y ahí estamos. Bien, me alegra esto. Y obviamente cuando uno llega a lograr la cajita... donde hay tanta vida, tanto esfuerzo. Uf. Después viene la otra historia, de decir, vamos a pasear con la cajita, es mostrar. Seguro. Esta caja, ¿y cómo la vas mostrando? Bueno, básicamente hice presentaciones el año pasado, uh-huh. ¿Sí? 2012, hice algunas presentaciones muy lindas, y lo planteo el 2013 de la misma manera, digamos. Voy a plantear shows en el año, en distintas épocas, distintos lugares. Tengo la suerte de que Beto Casella difunda mi disco. Es importantísimo. Un tema del disco es la cortina del programa de radio bien levantado. Uh-huh. Con lo cual eso me ayuda bastante. Claro que sí. Después, bueno, ir a canales de televisión, entrevistas, como la que estamos haciendo hoy. Uh-huh. Esta semana voy a ir a tener una entrevista en C5N. Con el programa de 1 a 5. Bien. Cosas, todo el tiempo. Soy mi propio manager, lo voy generando con amigos que no me dan fácil, una mano. No es fácil, para nada. Es lo ideal y no es fácil. Es lo ideal y no es fácil. Y siempre tratando de proponer algo que sea novedoso, siempre tratando de poner un toque de... Que en definitiva es siempre proponiendo ser feliz. Totalmente. Escúchame, va a haber mucha gente que quiere saber cómo adquirir el disco, por ejemplo. Por ejemplo, el disco lo podés ver, escuchar en YouTube completo. Ajá. Podés agregarme en Facebook y directamente concretamos la entrega del disco. Tenemos Twitter, todo Pablo Galbucera. Así nomás. Sí, así nomás. Fenomenal. Básicamente eso. Bueno, buenísimo. Y en los shows, obviamente. Y en los shows, que lo que sí te vamos a pedir... cuando se confirmen fechas, sí. Para ir poniendo en el programa. Genial. Y que los vecinos de Morón, Hurlingham y Ituzaingó... El 22 de febrero vamos a estar tocando en Plaza de Mayo, ajá. Con a un año del accidente de 11. Voy a estar tocando ahí con varios artistas. Qué loco, ¿no? A un año ya. A un año ya, sí. Qué loco. Que nos tocó tan de cerca, ¿no? A mí, por lo menos, en mi lugar me tocó muy de cerca. Viajamos permanentemente nosotros. Sí, entonces, mucha gente conocida mía. Hay gente que quizá vive más en el vagón del tren que claro, en la propia casa. Seguro, ¿no? Seguro. Es un tema. Y qué bueno en esto solidario, cuando vos compartís de poder tocar
a un evento que es solidario o conmemorativo, cambia bastante, ¿no? La historia. ¿Qué sentís vos? Para mí es bárbaro, siento que como que estoy poniendo un granito de arena y tratando de que la playa sea más grande, digamos. Bien, bien, bien. Básicamente eso, siempre, como te digo, no espero nada a cambios, solamente que... En este caso puntual es una tragedia y es como que hay que tomarlo con mucho cuidado, con mucho respeto, básicamente acompañar. En otras cuestiones, por ahí cuestiones caritativas, de recaudación de alimentos para... bueno, es más holgorio, ¿no? En este caso hay que tener como un poquito más de respeto y acompañar la situación. Y con ese respeto revertir tanto dolor. Totalmente. Yo no sé cómo aguanta un ser humano cuando pierde un hijo, ¿no? Realmente no sé cómo aguanta. Sí. Entonces, todo lo que sea poder compensarle mínimamente, darle un espacio donde no esté esa tortura... Me parece que ya es una gran obra. Una gran obra, sin lugar a dudas. Yo te agradezco mucho el que estés compartiendo estas charlas con músicos, que las hacemos por ustedes, los músicos. Un placer enorme. Los amigos que vienen y que se han instalado con un público ya que espera o ver a su artista que lo conoce del barrio o a descubrir qué persona está haciendo algo interesante. Fabuloso es eso, fabuloso. La verdad que estamos contentos, pero ustedes nos ayudan muchísimo. Entonces nosotros les pedimos que para el book que estamos haciendo, ajá, nos den su firma o algún mensajecito si quieren. ¿Te parece? Perfecto, cómo no. El mensaje mío va a ser una frase de un tema, de una canción. ¡Qué bueno! Que dice así. Que en esta historia no tuviste nada que ver. En la película de la vida, sé lo que sé. Y aunque no, bueno, que a ver, no importa si llegas primero, disfruta del viaje, igual vas a llegar. Gracias. Esto es que la vida se disfruta pasándola. Totalmente. El fin que uno tiene es el objetivo. No sé si se es tan feliz cuando se logró el objetivo como cuando se fue hacia él. Se disfrutó, totalmente. Gracias, totalmente. Pablo, realmente un gustazo.